¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Trotamundos. Y vamos a continuar, estamos como veis en febrero. Y vamos a continuar con esta serie, tenemos partido contra el Montpellier, ¿vale? Y no nos vamos aquí a liar mucho más, hoy vamos a tener liga, vamos a volver a la Champions. Llegan los octavos de final, nos tocó la Juve, ya lo sabéis, un rival bastante complicado. Y veremos qué podemos hacer, también tenemos Copa de Francia contra el Mónaco, ¿vale? Nos ha tocado en casa en este duelo de octavos y ya sabéis que caímos en la Copa de la Liga. ¿Qué podemos decir de esto? Nos tocó fuera y perdimos contra Nantes. No podemos decir mucho más sobre ese partido. Comenzamos contra Montpellier, vamos con los suplentes, que después hay Champions y a ver qué tal. Estamos a 5 puntos del PSG en Liga y necesitamos ganar al Montpellier. De hecho, necesitamos ganar prácticamente todos los partidos aquí al final si queremos tener alguna posibilidad. Porque PSG ya vemos que viene en una racha bastante buena, que no se deja puntos, tío. Vamos a ver si somos capaces de ganar a Montpellier. De momento no hay goles, tío, joder. Estamos en casa, tío. Es Montpellier, tío, no es aquí el super equipo. Marca Boadu a los 2 minutos de salir al campo. Boadu, eres grande. Boadu, eres grande. Boadu nos da los 3 puntos. Y Boadu nos da los 3 puntos. Grande Boadu. 3 puntos contra Montpellier. Y llega el momento clave. Llega el momento clave. Llega nuestra amiga la Champions. Y llega con un duelo bastante complicado, la verdad. Tuvimos muy mala suerte en el sorteo. Nos ha tocado la Juve, que es bastante superior a nosotros. Y dependemos de un milagro, prácticamente, para pasar. No sé, es que no sé qué decir, la verdad. Está muy complicado, la verdad. Es que está muy, muy complicado. Mira que había equipos para tocarnos en octavos, ¿eh? Pues nos toca la Juve, tío. Nos toca la Juve, que es uno de los mejores equipos del juego. Lo vamos a tener complicado, es una realidad. Tenemos el partido de ida afuera. La clave es no perder por una gran ventaja. Y si podemos marcar un gol, quizá un 2-1, 3-1 sería difícil, pero habría alguna posibilidad. Pero la clave es que la Juve no nos saque mucha ventaja en este partido de ida. Mirad los rivales que nos podían tocar, ¿eh? Está Nápoles. A ver, ¿qué rival no nos podía tocar por el grupo? El United. Quitando a United nos podría tocar la Juve, el Nápoles, el Schalke, el Ajax, el City, el Chelsea. Espérate, porque aquí ya se ha cambiado, ¿no? Ah, parece que esa eliminatoria ya se ha jugado, a ver un momento. A ver, el Madrid es líder, sí, vale. Nos podría haber tocado el Juve, Nápoles, Schalke, Atlético de Madrid, Sevilla, Inter de Milán o Bayer Leverkusen. Es que no hay ninguno al nivel de la Juve. Es que nos ha tocado el peor equipo que nos podía tocar en este sorteo. Y puede ser que esto nos deje fuera de la Champions. Esperemos que no, ¿vale? Vamos a intentar tirar de épica. Y para alcanzar esa épica tenemos este partido primero, fuera de casa. No sé qué va a pasar aquí, la verdad. La clave es marcar un gol. Si marcamos un gol, vamos a ir con alguna posibilidad al partido de vuelta. Ahí va la Juve con Dybala, con Cristiano. Y con gol de Aouar. Gol de Aouar, empezamos ganando a la Juve. Madre mía. ¿Qué dices? Vale. Calma, calma, tranquilidad. Queda mucho partido. Queda mucho partido, pero hemos empezado mejor imposible. Ese gol de Aouar es oro. ¡Es oro! ¡Fekir marca el segundo! Fekir marca el segundo, 0-2, ganamos a la Juve. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hostia, 0-2, tío! Brutal, ¿eh? Brutal la victoria, ¿eh? Brutal la victoria que ahora mismo nos deja en una situación increíble. No esperaba para nada ganar 0-2 a la Juve, ¿eh? Es que no se me ha pasado en ningún momento por la cabeza. Pensaba en un 2-1, en un 3-1 y tener alguna posibilidad de remontar en la vuelta. Pero ganar 0-2 a la Juve... Brutal lo que acabamos de hacer, ¿eh? Brutal lo que acabamos de hacer con esta victoria contra la Juve. Estamos ahora mismo en una muy buena situación, ¿vale? Ahora mismo la cosa ha mejorado. La cosa ha mejorado bastante. Y ya a partir de cuarto sabéis que es sorteo libre, así que nos puede tocar cualquier equipo. Así que ya a partir de cuarto sería bastante complicado, pero bueno. El duelo difícil, que no tendría que haber sido difícil, de octavos. De momento parece que lo sacamos bien. Jugamos contra San Etienne y después hay Copa. No puedo arriesgar en la Copa, ¿vale? Me gustaría ganarla. Y sí que es verdad que el PSG ha perdido. Estaba... Bueno, no sé si ha perdido. Se ha quedado a 3 puntos. Creo que ha empatado en la anterior jornada.
Pero esa expulsión de Zagadou no ayuda, tío. Había empatado el PSG, nos habíamos puesto 3 puntos, era el momento de seguir ahí presionando. Y expulsan a Zagadou, minuto 7 de partido. Ha marcado Dembélé. Ha marcado Dembélé. Pero estamos con uno menos. El gol de Saint Etienne es una realidad. Marca Hudson-Odoi. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Ha desaparecido el factor casa? No, no ha desaparecido. Marca Muriel. Marca Muriel, pero ganamos al Saint Etienne con uno menos fuera de casa. Madre mía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué equipo es este? ¿Y qué juego es este? ¿Qué simulación es esta? No entiendo cuál es esta. ¿Qué simulación es esta? Vale, parece que ha desaparecido el factor casa. Ojalá fuese así. No ha desaparecido ni de coña, pero bueno, de momento parece que estaba un poco más apagada, ¿no? Cosa que agradezco bastante. Tenemos un mensaje sancionado Zagadou. Zagadou, esa roja directa era bastante innecesaria, la verdad. No sé qué habrá hecho. Vale, llega la copa. De momento, hombre, mejor no nos puede ir. Mejor no nos puede ir. 0-2 a la Juve y en Liga hemos ganado 1-2 al Saint Etienne. Y también hemos ganado al Montpellier en el primer partido 1-0. Oye, de momento está siendo un episodio perfecto. Vamos a rezar para que siga siendo así. Mónaco, Champions, no, Copa. Mónaco, Copa, octavos de final en casa. No hay mucho más que decir. El Mónaco que ha perdido 4-1 con el Milán. Entiendo que es la Europa League. Marca Bertrand Traoré, el primer gol, ahí está. Empata Lasagna. Lasagna. Es Lasagna, ¿no? Es, GN se pronuncia como Ñ, ¿verdad? Creo que sí. No me hagáis mucho caso. Estamos empate. Estamos empate. ¿Qué pasa aquí? Depay aparece. Joder, ese Depay aparece. Y Depay coge y aparece. Marca gol. Nos vuelve a poner por delante. Y Sesenyón hace el tercero. Ahí está nuestro tridente ofensivo. Marcando un gol cada uno de ellos. Y un gol de cada uno que nos clasifica para los cuartos. Por cierto, tengo que decir, he estado mirando antes de empezar el episodio. Y en esta copa ya no está la del PSG. PSG cayó contra el Ajaxio. Quiere decir que esta copa podría llegar a ser nuestra. Veis aquí que cayó el PSG en 16-2 porque le tocó jugar fuera y perdió en penaltis contra el Ajaxio después de un 3-3. Factor casa. Factor casa que se cargó al PSG y que realmente es una ayuda indirecta hacia nosotros, ¿no? Porque nos hemos quitado uno de los gordos encima y ahora nos hemos quitado a otro. Nos hemos quitado al Mónaco. Hemos tenido la suerte de que nos ha tocado en casa contra el Mónaco y hemos podido eliminarlo también. Nos metemos en cuartos. Y ya realmente queda poca cosa, ¿eh? Tampoco está por aquí en Nantes, que nos eliminó en la Copa de la Liga. Queda el Saint Etienne, queda el Marsella, Montpellier, el Girondins. Queda poca cosa, ¿eh? Queda poca cosa ya potente que nos pueda echar realmente de la Copa. Pero ya sabéis que si nos toca jugar fuera alguna eliminatoria, ahí ya las posibilidades de que nos echen aumentan bastante. Oferta por Pasquier, creo que ya he aceptado varias por ti, sí, efectivamente. Pero bueno, si no se va no puedo hacer nada. Vamos a continuar con el partido contra el Nantes. El PSG sigue a 3 puntos, ha ganado su partido. Normal, había empatado la jornada anterior. No iba a pinchar dos veces seguidas, es el PSG. Y ahora nos toca jugar contra el Nantes en casa. Después de esto llega la Juve otra vez. Vamos a comprobarlo, ¿no? Después de esto, no. No, después de esto y una semana sin partido. Vale, vamos con el equipo titular, pues. Si está bien, sí. Sí, más o menos está correcto. Pues vale, vamos al partido. Olympique de Lyon Nantes. Me gustaría que se recuperasen a Stasic. Sería bastante bueno. Amarilla para Emiliano Sala. Cuando suba este vídeo no sé si habrá más novedades sobre este hombre, sobre este jugador, la verdad. Se sabe poca cosa realmente. Desapareció el avión y tal. A día de hoy que estoy grabando esto. Marca Emiliano Sala. Marca Emiliano Sala, que por lo visto estaba haciendo una buena temporada con el Nantes. Y por eso había fichado por el Cardiff. Bueno, hemos cerrado con goles de Kondogbia y Fekir. Poco más se puede hablar del tema de Emiliano Sala. Creo que me pedisteis que lo fichase. A ver. No. No, vale. Le ha pasado lo que le ha pasado, pero no lo puedo fichar. Es una realidad que ahora mismo no puedo fichar a este jugador. No tengo presupuesto para hacerlo. Y tampoco es un jugador necesario para la serie, ¿no? Al margen de lo que haya ocurrido, pues ha ocurrido, pero no se puede hacer mucho más. Dineyer ha subido 80 de media, cosa que es mentira, porque ahora vamos a ir aquí y vais a ver cómo Dineyer vuelve a tener 79. Y eSports, Chasing the Game. Vale, hemos ganado el Nantes, es lo importante. Y estamos ahora mismo a un punto del Paris Saint-Germain. Estamos presionando muchísimo, estamos ganándolo todo. Y el PSG ahora mismo está asustado. Está con miedo.
Tenemos una oferta por Musa Dembélé, 28.300.000. Nada, ni de coña, 28.300.000 este jugador. ¿Qué dices? Es que ni de coña. Tenemos ahora dos partidos claves: uno contra el Mónaco en Liga, otro contra la Juve en Champions. Y por otro lado, tenemos aquí ya la eliminatoria de cuartos, que nos ha tocado el Brest. El Marsella ha caído. El Evingham, gracias al factor casa, se ha cargado al Marsella. Me parece perfecto, oye, otro equipo potente fuera. Mirad los equipos que quedan en Copa, tío. Y los cuartos nos ha tocado en casa. Si no tenemos ningún problema en semifinales, si no nos toca fuera las semifinales, vamos a ganar la Copa. Porque en casa no hay ninguno de estos equipos que queda que nos pueda ganar en semifinales, ni de coña. Dependeremos del sorteo, de si nos toca en casa o si nos toca fuera, ya lo veremos. Tenemos ahora el Mónaco después de la Juve. No sé muy bien cómo administrar esto, yo creo que van a jugar los suplentes, tío. Estamos cerca del PSG y tal, pero es que, tío, es que la Champions es la Champions. Y no quiero arriesgar en la Champions aunque tengamos un 0-2. Tenemos un 0-2, pero joder, es la Juve, son mejores que nosotros. Vale, eso es una realidad que tenemos que aceptar. Son mejores que nosotros, a pesar de que nosotros hayamos ganado el primer partido. Así que vamos a ir con suplentes ahora contra el Mónaco y vamos a rezar por una victoria en Liga que nos permita seguir a un punto del PSG. ¡Foden! ¡Phil Foden! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias, Phil! ¡Eres un crack! ¡Eres una máquina! ¡Estamos ganando por un gol de momento al Mónaco! ¡Con ese gol de Foden! Vamos a ver, porque hay cambios, hay muchos cambios, muchas cosas. ¡Marca Foden el segundo! ¡Vamos, joder! ¡Venga, ahí está, tío! ¡Vamos a ganar al Mónaco! ¡Otra victoria más en Liga! ¡Joder, lasaña otra vez, tío! ¡Qué pesado! Está un poquito pesado la lasaña. Bueno, pues otra victoria más en Liga, ¿vale? Otra victoria que nos permite seguir a un solo punto del Paris Saint-Germain. ¡Perfecto! Muy bueno eso. Y aquí de nuevo entrenamiento. James, 74 de media. Debería de poner a Foden, la verdad. Debería ponerlo. Cuando acabe Dinero o acabe Svilar, lo pondré. Pero claro, igual Dineyer ha recuperado ya 80, no lo ha recuperado, Svilar está muy cerca, Hudson Odoi también está ahí en 79. Bueno, ya veremos si estos jugadores van subiendo, van bajando, si sigue existiendo el bug. Ya veremos, ya veremos. Tenemos aquí el siguiente partido, que es contra la Juve. Vamos a ver antes del partido si hay alguna eliminatoria decidida. Sí. El Atlético de Madrid ha eliminado al Ajax, el City al Sevilla. El Inter de Milán vence por goles visitantes y el Madrid ha eliminado al Bayer Leverkusen. Vale, pues de momento Atlético de Madrid, Manchester City, Inter de Milán y Real Madrid. Rivales complicados todos, ¿no? El Inter el más flojillo, así que me gustaría que me tocase, ¿por qué no? El United se ha cargado al PSG. Eso nos deja como el único equipo francés en la Champions, ¿verdad? Sí, en principio, y si no nos elimina la Juve, sí. Y después tenemos al Tottenham que también se ha clasificado, el United, vale. De momento creo que el Inter es el más flojo. Y va a ser el más flojo, porque el Nápoles no creo yo que remonte la eliminatoria al Bayern. Vale, pues vamos al partido contra la Juve, ¿vale? Nos jugamos el pase a cuartos de final de la Champions. Tenemos un grandísimo resultado del partido de ida. Un 0-2. Y ahora mismo la Juve tendría que marcar 3 goles. Ahora mismo, con este gol que acaba de marcar Robertson, la Juve tiene que hacer 3 para echarnos de la Champions. Algo que, en principio, no debería ocurrir. Estamos ganando con ese gol de Robertson. Grande Robertson, grande... A jugar con ese gol. Empata Dybala. Da igual que empate Dybala. Se señor hace el segundo. Y la Juve que se va para su casa. El Bayern de Múnich también se clasifica. Y como decía antes, el Inter de Milán va a ser el rival más asequible. ¿Nos tocará el Inter de Milán? No lo sé. Pero con la suerte que hemos tenido en el sorteo de octavos, no sé yo. No sé yo si nos va a tocar el Inter de Milán o no sé yo si nos va a tocar el Real Madrid. Vamos a avanzar, ¿vale? Nos tocó el rival más difícil en octavos. Nos tocará el rival más difícil en cuartos. No lo sé, pero tenemos aquí ya el sorteo. A ver, tenemos el sorteo, ¿no? Vamos a ver el sorteo. Sorteo UEFA Champions League, cuartos de final. Vamos a ver qué ha salido. Ojo, sacan aquí la bola del Olympique de Lyon. Y nos ha tocado el Atlético de Madrid. Bueno, a ver, el Madrid es mejor, el Bayern es mejor, el City es mejor. United, Tottenham y Atlético, más o menos, diría yo que están ahí en el mismo nivel. Vale, pues nos ha tocado el Atlético, la ida en casa, por lo que parece, la vuelta fuera. El Inter jugará con el City, el Madrid, Tottenham y Bayern de Múnich, Manchester United. Bueno, dentro de lo que cabe, no ha sido un mal sorteo.
Madrid, Bayern y Manchester City están por encima. Vale, pues nos toca ahora Troyes, Liga. Vamos con los suplentes, ¿vale? Y vamos a jugar este partido, porque realmente partido fuera ya no quedan demasiados. Vamos a jugar con los suplentes, como digo, y... y nada, pues a ver si ganamos al Troyes. En principio sí. En principio sí. ¿Jugamos con esta equipación naranja? Pues vale, perfecto. Lluvia, no me hace mucha gracia la lluvia, pero bueno, si el juego la pone, pues habrá que comérsela. Y vamos a mirar aquí el banquillo. Podríamos poner algo... tenemos aquí a Dineyer por si acaso, pero bueno. Como este partido lo vamos a jugar, en principio no creo que tenga que cambiar a un defensa. Si tengo que cambiarlo, pues... pues no sé, ya apañaré algo. Pero así nos vamos a quedar. Con Gómez por ahí, Durkin, Zaparenko, Sergio Gómez, Boadú, James, Svilar también como tercer portero. Y sin más, nos vamos a por el Troyes. Vamos a por este partido. Aquí estamos en el estadio este, bastante falso. En el partido entre el Troyes y el Olympique de Lyon, jornada número 30, si no me equivoco. Estamos cerca de PSG y hay que seguir ganando para luchar por esta liga. No me lo creo, el palo en serio, tío. Siempre igual. ¡No! ¡San Maximín, tío! Ha fallado la definición, una jugada clarísima. No me lo creo, otra vez que se va afuera, tío. ¡Hombre! Por fin entra una, minuto 34 hemos tenido que esperar para que entre un balón. Pero es que habremos tenido 5 o 6 ocasiones clarísimas, tío. Es increíble lo que estamos fallando en este partido. Bien, joder, buen centro al segundo palo y venga, ahora van a empezar a entrar, tío. Falla el portero también, ¿eh? Acaba la primera parte, nos vamos con solo 2 goles. Y digo solo 2 goles porque... quiero mirar las estadísticas un momento. ¿Cuántos tiros hemos tirado? ¿Cuántas veces hemos llegado? 11 tiros, 6 a puertas. Es que brutal. Es que hemos... ha sido... un completo repaso que le hemos dado al Troyes en la primera parte. Pero no se ha visto recompensado el marcador, la verdad. Madre mía, otro tiro al palo, de verdad. Y el rebote al palo. Y el tercer tiro bloqueado. Y sigue la jugada. Y nada, balón al portero, claro que sí. ¡Hombre! Uno que entra, tío. 0-3, gol de Hudson-Odoi. Toma golazo ahí de Foden, tío. 0-4. Se acabó el partido, ganamos al Troyes por 4 goles a 0. Y poco más, poco más. La verdad, han sido 4, pero podría haber sido 10. De hecho, 18 tiros, 11 a puerta. Podría haber sido 10 perfectamente. Pero bueno, han entrado 4 de ellos. Bien. Bien, la verdad, un muy buen partido del equipo suplente. Y lo que he visto es que estaba quemadísimo, al minuto 60 ya. De hecho, a la primera parte, cuando hemos ido al descanso, ya he visto yo que estaban bastante cansados. Y al 60 estaban ya todos muertos, la verdad. No sé, el equipo suplente tampoco... ¿Cuándo jugó? ¿Ha jugado aquí contra el Troyes? ¿Había jugado contra el Mónaco? Hombre, 6 días... han tenido 6 días de descanso, creo que tiempo suficiente, pero bueno. Algún suplente sí que verdad que habrá jugado contra la Juve. Pero solo 3. No todos los de arriba, que estaban quemados. Oferta por Dembélé. No voy a aceptar más ofertas ya. No voy a vender más jugadores por la simple razón de que yo ese dinero no lo voy a poder aprovechar. Entonces, ¿para qué voy a debilitar al Lyon? No tiene sentido debilitar al que ahora mismo es mi equipo, ¿no? Y aunque yo me vaya, pues... el Lyon ya no será mi equipo, estaré en otro, pero... hombre, le tendré un cariño al Lyon, ¿no? Porque he estado aquí. Así que veo una tontería debilitar a este equipo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa y es poner a entrenar a... ¿a quién vamos a poner a entrenar? Hudson-Odoi no está entrenando. ¿Por qué no está Hudson-Odoi entrenando? No termino de saber por qué ha dejado de entrenar. Por cierto, me dijisteis que le cambiase el entrenamiento y se me había olvidado. Se lo voy a cambiar ahora. Porque sí, tiene ya 94 de velocidad, 96 de agilidad, 88 de control de balón y 95 de regate. Sí, creo que es hora de ponerle otra cosa, ¿no? Sería interesante. Vamos a ponerle este, de sigue la flecha. A ver, este sube definición, tiro lejano, potencia de tiro. Este definición, pase corto, potencia de tiro. Definición y potencia de tiro, sí. Lo entrena los dos y aquí entrena posición de ataque y pase corto. Y aquí velocidad y tiro lejano. Vamos a enseñarle este, ¿vale? Aunque el tiro lejano es interesante, pero es que de velocidad ya lleva 94. Vamos a ponerle este para que mejore el posicionamiento y tal. Y vamos a quitar a James. Y vamos a poner a Foden. Vamos a poner a Foden, que no lo tenía entrenando. Este entrenamiento lo tiene bastante bien. Vamos a ver si otra cosilla...
Si le podemos poner otra cosilla. Mira, esta es la definición de tiro lejano. A este le viene bastante mejor y la velocidad no la tiene tan alta, así que la va subiendo también. Vale, pues todo listo, todo preparado para el partido contra el Brest, Copa, cuartos de final. Va a ser en principio el último del episodio. Oye, lo del micrófono, mira, yo tengo aquí el mando en las manos y no tengo ningún micrófono ni mierdas conectado. Se buguea eso muchísimo, tío. No sé si es problema de gameplay o es problema de Sony en general, que le pasa a más gente, no lo sé. Pero yo no tengo ningún micrófono conectado, joder. Para que me esté poniendo el mensajito todo el rato. Me callo, vamos al partido contra Brest, ¿vale? Es de Copa, es en casa. Y a pesar de que es un equipo flojo, vamos con los titulares, porque los suplentes acaban de jugar. Y porque así aseguramos resultado, ¿vale? No quiero problemas en la Copa. Olympique de Lyon Brest, vamos allá, vamos a por este partido. Este partido que nos va a llevar a las semifinales. Y me gustaría ver antes de acabar quién nos toca en semifinales. Y sobre todo, si es en casa o no. La clave es si es en casa o no. Si es en casa, da igual quién nos toque. Si es fuera, pues importa un poco más el rival. Ha marcado Sesenyón, empata Chinen. A ver. ¡Ea! Pero Ea, ¿qué estás haciendo? Pero Ea, ¿qué es el Brest? Estoy con mi equipo titular, ¿qué estás haciendo? Que hemos ganado a la Juve. ¿Munir? Joder, Ea, de verdad, ¿por qué me das estos sustos, tío? ¿Qué haces? ¿Quién es Chinen? ¿Quién es Chinen? ¿Por qué ha marcado gol? ¿Por qué solo le hemos metido un gol al Brest en 90 minutos? Hay muchas preguntas de este partido, pero hemos pasado. Nos hemos comido ahí 30 minutos de prórroga. Eso capaz de haberlo hecho a propósito, ¿no? Para tenerme cansado para el siguiente partido de liga. No lo sé. No lo sé, la verdad, no entiendo muy bien qué es lo que ha llevado al juego a hacer esto. Pero bueno, da igual, hemos pasado la eliminatoria, ¿vale? Hemos pasado la eliminatoria y ya está. A ver, tenemos a sancionado a Tete, que se va a perder el próximo partido, y una oferta de Chile. No porque esta temporada de Eurocopa, y no porque el tema de las selecciones es complicado. El tema de las selecciones es complicado, los parones que hay durante la temporada no son un problema. El problema viene cuando hay una competición, cuando hay una Eurocopa, una Copa América, un Mundial. Ahí es cuando viene el problema, porque claro, si yo tengo que estar cambiando de equipo, tengo que estar haciendo los fichajes, las renovaciones y todo eso, es que no. No voy a coger selecciones en esta serie. Y ya está, aquí lo vamos a dejar, no vamos a hacer este partido contra Brest, ¿vale? Lo veremos en el siguiente episodio y continuaremos con la Champions, con la Copa y con la Liga, por supuesto, la Liga donde estamos ahora mismo a un punto, ¿no? Seguimos a uno. Seguimos a un punto del Paris Saint-Germain a falta de 8 partidos, ¿eh? Ojo, porque estamos ahí. Vale, estamos ahí, no sé si conseguiremos ganar la Liga, pero estamos ahí, ¿vale? Estamos molestando. Nos queda un partido contra PSG en casa. No hace falta decir que este partido es clave y además es el penúltimo. Vale, no hace falta decir que este partido es muy clave. Y tenemos de rival también en las semifinales de la Copa contra San Etienne, fuera de casa, maravilloso el Sport. Espero que os haya gustado este episodio, sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.